Hola mis queridos dibujantes, hoy vamos a ver lo que sería cómo hacer un fondo, ¿vale? En este caso, como ya me lo habían pedido, bueno, vamos a trabajar lo que sería un fondo con algunas referencias. Tenemos aquí a su costado de su izquierda, ¿sí? Donde vemos que estoy utilizando un punto de fuga. Es muy elemental y necesario aplicar la perspectiva, aunque sea un fondo, aunque sea un desierto. Hay que aplicar una perspectiva siempre. Eso nos va a ayudar a dar profundidades, ¿no? Con respecto a los planos que se van requiriendo. Bueno, primeramente aquí yo ya tengo mi retícula, que la usé a un punto bajo su opacidad, para que en este caso nada más me sirva como guía. Empiezo a lanzar algunas líneas, ¿sí? Para poder dar la idea de lo que voy a querer dibujar con respecto en el proceso. Puedo ir colocando, quitando. Recordemos que esto es solamente un boceto. A su parte izquierda tenemos tres fotografías que son de sus respectivos autores. No se intenta lucrar con ellas, sino simplemente las vamos a usar como referencias en este caso, para a lo mejor tomar algunas muestras de color que esas me puedan funcionar para poderlo realizar en este caso, ¿sí? Ahí ya empiezo un poco a detallar, ¿sí? Para que podamos realizar ese proceso, ¿sí? Es indispensable, muchas veces insisto, tener una referencia cuando nos estamos acostumbrados a trabajar ciertos tonos para poderlos realizar y simplemente que queden con lo que nosotros tenemos en mente, ¿sí? Yo ya ahí voy dando un poquito más de predefinición, ubicando un poquito más de cosas, agregando ideas sobre el paso, ¿sí? Cabe mencionar que recordemos que siempre hay que tener una parte creativa, ¿no? Y esa parte creativa la podemos encontrar experimentando y haciendo. Muchas veces nos basamos tanto en copiar que yo, como le he mencionado mucho a algunas personas, que a veces el copiar no nos deja nada bueno, ¿no? Que no nos deja sacar todo lo que tenemos ahí en mente, en la cabeza. Entonces, requerimos muchas veces nada más como documentación, porque si se fijan, no hay nada que está igual a las tres imágenes. Simplemente voy tomando algunas ideas, ¿no? Porque a lo mejor me falta un poco de inspiración, pero hasta allí solamente me paso lanzando, insisto, líneas para a lo mejor me funcione, a lo mejor no, pero voy tratando de ahí sacar algunas ideas, ¿no? Ahí más adelante ya vamos a ver cómo ya empiezo a meter todavía un poquito más de detalles, un poquito más de tensión de lo que voy queriendo. Cabe mencionar que es bueno que me vayan haciendo comentarios, porque así como yo, como ustedes, así como dibujante, uno comienza a mejorar, a practicar, ¿no? Que muchas veces tenemos o tienen el miedo a hacer las cosas. Simplemente recordemos que el dibujo es a base de práctica y error, ¿no? Por ejemplo, ahí ya estoy viendo que saco la perspectiva, como ven, ahí está. Simplemente bajo un poco la opacidad, ¿no? Recuerdo que estoy utilizando una aplicación para elaborar este fondo. No estoy utilizando Photoshop, ¿no? Que muchas veces pues es lo que más se usa en el ámbito, ¿no? Obviamente, si se tiene la computadora y las herramientas, pues adelante. En este caso, pues no tengo yo una computadora como tal, así que digan que está jalando bien, ¿no? Pero tengo mi tableta, y con esa tableta, es una Samsung. No es por hacer patrocinio ni nada por el estilo, pero para que ustedes vean que a veces con cosas sencillas se pueden hacer, pues si no grandes cosas, pues buenas cosas, ¿no? Bueno, como les comentaba, estoy utilizando nuevamente la aplicación que se llama Painter, y se la pueden encontrar en la Play Store, ¿sí? Y pues si ustedes conocen un poquito de ilustración en Photoshop, pues prácticamente el proceso es el mismo, ¿sí? Entonces ahí ya empiezo a como observan, empiezan a meter algunas
muestras de color y mandando pura mancha. Ahorita no me estoy enfocando en detalles, simplemente mando ideas de por dónde va cada cosa, ¿no? Y ya poco a poco lo iré trabajando. Cada quien obviamente tiene su ritmo de trabajo, su forma de trabajar, que uno tiene que hacerse de esas herramientas, ¿sí? Ahí empiezo a trabajar una parte del fondo, un poco de aquí, un poco de allá, ¿sí? Es necesario que ustedes también lleven un orden, ¿no? Pero eso, insisto, ya va a depender de cada quien, pero el chiste es que les quede un buen trabajo, ¿no? Recordemos que el video que ustedes también están un poco acelerado, no está en su totalidad, ¿sí? Para que ustedes vayan tratando de captar el mayor cambio que voy haciendo, pero más o menos el tiempo real me tardé alrededor de una hora y media aproximadamente, pudo haber sido un poquito menos, ¿no? Pero eso es lo que me tardé. Bueno, entonces, como les decía, tenemos que adaptarnos a las herramientas que muchas veces queremos, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta nuestros puntos débiles. ¿Por qué? Porque es la manera de nosotros mismos ir corrigiéndonos en el proceso, ¿sí? Para que, si no sé dibujar fondos, pues empiece a tocar esa parte para que sepa dibujar fondos. Recordemos que tenemos que ser dibujantes completos para que sepamos dibujar, pues si no todo, una gran parte. Y no quedarnos en un círculo que solamente tengamos ya sea un estilo, una moneda, o solamente dibujar, no sé, cuerpos humanos, ¿no? No, hay que tratar de dibujar de todo un poquito, ya sean fondos, anatomía, animales, paisajes, en este caso como lo que estoy trabajando, ¿no? No sé, mechas, o lo que ustedes sea, en el estilo que también ustedes definan y quieran dibujar, ya sea manga, cómics, cartoon, caricatura y todo lo demás. Simplemente hay que experimentar en otros estilos y no quedarnos siempre en un círculo de confort, ¿no? Entonces, pues simplemente empiecen a aprender, ¿sí? No es ni todo lo que les digo yo es la verdad, ¿no? Ni todo lo que dicen otros es la verdad. Simplemente tienen que ustedes ir experimentando con lo que van aprendiendo. Que pueden ver otros tutoriales, pues igual, a lo mejor no es muy bueno el mío, pero algo se les va a quedar, algo van a aprender de él, ¿sí? Y yo a veces es también lo que hago, a veces veo otros tutoriales y de él aprendo otras cosas y las pongo en práctica, ¿no? Y de ahí lo acomodo a mi método para poderlo elaborar o hacer, ¿no? Por ejemplo, este método que están viendo ustedes a base de manchitas, pues hay muchos que trabajan de esa manera. Uno de ellos podemos comentar a mi buen amigo Leo Mesa, ¿no? Él tiene muy buenos tutoriales, ¿no? He aprendido algunas cosas de él, como pues trabajar a base de manchas, ¿no? Ya empiezo como que a quitarme ese miedito de hacerlo con manchas, ¿no? Porque a veces uno pretende hacerlo directamente detallado, ¿no? Y a veces, insisto, no es la manera correcta. Entonces, tenemos que aprender, pues, de otros. Bueno, les voy a dejar tantito para que ustedes vayan viendo un poco el proceso, ¿no? A lo mejor ya dije, ya nos aturdió. Tenía un segundo y un momento estoy con ustedes nuevamente. Bueno, ya vemos que empezamos a meter un poquito más de color, ¿no? Bueno, otros también dibujantes que tengo, o tutoriales que me gusta ver, pues es de las personas experimentadas que ya tienen un poco más de ámbito en este camino. No quiere decir que sea malo, y si soy malo, pues bueno, pues aprender de eso y adelante, ¿no? Para seguir practicando, para seguir mejorando. Pero bueno, como les comento, aquí
Baja un poco la opacidad, ¿no? Para ver que ya no vea tanto las lanar, para poderlo sacar y empezar a ir un poco más detallando a base de capas, ¿no? Otros videos que ustedes pueden visualizar o ver, les recomiendo. Tenemos a Raúl Treviño, ¿no? Que es dibujante mexicano, ¿no? Que también tiene su historia independiente, muy buena. Les mando un saludo, espero que nos escuche. Nos de escuchar, es que nos dé un saludito por aquí. Tenemos también, él les da muchos consejos. Como él, bajo su experiencia, ha ido trabajando, cómo ha ido mejorando y todo lo demás. También tenemos a otro dibujante que me gusta también mucho cómo trabaja, ¿no? Él se dedica un poquito más al dibujo de videojuegos, ¿no? Ilustración, ahorita tiene otros proyectos en adelante, pues buen dibujante y buenos proyectos que va a tener. Ahora que también pueden seguirlo, tenemos a su página, se llama Dibujando Bien. Mi buen amigo Marcador Raya es muy bueno, chequenlo, van a ver que también de él van a aprender muchas cosas, ¿no? De cómo trabajar ciertas cosas que les puedan llamar de su atención. Tenemos también a Sara Conache, ¿no? A mí me gusta ella, su estilo de dibujo, que es un poquito más cartoon, ¿no? Aunque mi estilo de dibujo, pues yo lo podría considerar como el estilo de algo que se llama merimanga, que no tiende a ser tan americano, pero tampoco en el ámbito del manga. Ahí tiene su estilo muy cartoon, ¿no? Me gustan las chicas. Ustedes han fijado como las estructuras, pues ahí trato de hacerlas un poco al acercamiento de un estilo cartoon, pero como no tan americano, un poquito más americana, pero tampoco esto, ¿no? Voy haciendo experimentos y probando para ver qué sale, qué me gusta, qué no, qué corrección. Vamos a tenernos tantito. Aquí tenemos, voy ya colocando, se fijan, un poquito más de oscuridad en la parte del fondo. He ido metiendo algunas capas, ¿no? Ramas, árboles, como lo vemos en la imagen pequeña de lado derecho. Que está en la izquierda, pero del lado derecho ahí lo podemos notar. Entonces empecé a sacar como que me gustó esa parte de que se ve ese color, ¿no? Y empecé a trabajar con uno y con el otro. Insisto, hay que trabajar con red bajo referencia para que podamos tener las luces, si no correctas, las necesarias para que posteriormente, cuando uno ya tenga como que la idea más fija, no requiera de imágenes, ¿no? A lo mejor de una paleta solamente, pero ya bajo una idea. Pero que se fijan, pues insisto, no se parece de lo que vemos a ninguna de las tres imágenes que tenemos ahí. Bueno, otro canal que tenemos por ahí, les puedo recomendar a mi gran amigo que le gusta mucho dibujar cómics. Él tiene su propia editorial, Agranda Comics Fan, ¿no? Chéquenlo. A todos los que les gusta por la parte del lado del cómic, él les da también muy buenos consejos. Él también me ha dado algunos tips y, pues, como no, aquí los pusimos en práctica y hemos ido mejorando todo a paso. Entonces, como les digo, hay que aprender como todos los grandes, ¿no? Porque ellos sí se agarran mucho más experiencia, pero pues ahora sí, también a veces uno tiene que aventarse y no hacerse menos. También por ahí tenemos otros más, ahorita por el momento no recuerdo, porque no me vienen a la mente, no es que no me gusten, simplemente ahí están, ¿no? Ahí estoy haciendo algunas pruebas de ver cómo cambiaba algunos filtros, para ver cómo se veía, si lo cambiaba, si lo dejaba, a ver si me agradaba un poquito más, pero pues terminé dejándolo normal, ¿no? Y después ir corrigiendo poco a poco, ir metiendo ya un poquito más de detalles en todo lo que se va queriendo. Ahí empiezo a hacer un poco de lo que puede ir del agua, ¿no? Porque hay una cascarita que se va hacia allá. ¿Por qué? Porque yo lo quise, ¿no? Entonces, no quiere decir que
tenga que ir al infinito, ¿no? Simplemente me das cuenta que lo estamos viendo en una perspectiva, ¿no? En una percepción que yo lo tengo ahí en la cabeza y ahí me está saliendo, ¿no? Ahí tengo una ropita, ¿no? Y voy colocando para que se vea un corte como el del agua, ¿no? Me tienen algunos tonos de verdes, grises, medio azules y demás. Recordemos que no podemos colocar el agua azul azul porque sí, recordemos que el agua es, como dirían, insípida, incolora, incolora y no tiene color realmente. Agarrar los colores de acuerdo al ambiente que tenemos que estar. Si hay muchos tonos azules, pues va a agarrar esos tonos azules y posteriormente pues agarrará otro. Bueno, pues entonces como les digo, también háganme sus comentarios para saber qué es, si les va grabando, me les va grabando, de dónde me ven, ¿no? Si les gusta, si sí, pues regálenme un like y a poder seguir trabajando con los muestras que tenemos, ¿no? Empiezo a tomar otras muestras que se van a ir recibiendo, pues para ir seguir trabajando. ¿Qué les podría yo platicar? Realmente, si ustedes me dan carta, pues platiquemos y tal vez algún día ponernos de acuerdo para poder hacer una transmisión en vivo, ¿no? Y pues estamos todos presentes, ¿no? Bueno, ahí empiezo a aplicar las hojitas, ¿no? Con un pincel, o sea, como dicen, hay que aprovechar con las herramientas que tenemos para que nos salga lo mejormente posible, ¿no? Pues ya agarrando luces, coloqué un poco de oscuros para darle un poco más de profundidad. Empecé a agarrar ahí, no me gustó, voy a volver a hacerlo. Y vuelvo a tomar a veces un tono más oscuro otra vez, un poco rojizo, y estaba poniendo como que de repente también un tono más rojizo, pero primeramente puse un tono un poco más oscuro, pero ahí tocaba ese color como que rojizo, porque ya en ciertas hojas como ya estaban secando, pues no se ven café, se ven medio rojizo, ¿no? Entonces ahí empecé a tomar algunos más traves, agarré el tono un poco más oscuro, ¿no? Para dar más profundidad. Que realmente me gustó este trabajo, me divertí. Yo creo que ha sido ahí está el truco, ¿no? Tenemos que divertirnos, porque a veces lo hacemos el trabajo nada más que tenemos que hacerlo. No, yo creo que realmente el trabajo, todo dibujo, si sea un circulito para una raya, no que ustedes que disfrutarlo, chicos, porque realmente es. Ustedes lo van a reflejar en sus trabajos. Porque recordemos que todo lo que hacemos es arte, y como arte se transmite. Entonces muchas veces me han preguntado, bueno, ¿cómo lo haces? Porque nada más le dices dos, tres líneas y ya mejoras este dibujo. Pues simplemente pues es ponerle esa dedicación, ese cariño, tiempo, esmero, ¿no? O sea, es simplemente dedicarle el tiempo necesario de práctica, ¿no? Porque todo es basado sobre la práctica. Si ustedes quieren mejorar más, pues practiquen, y si no, pues se van a quedar en un nivel, ¿no? Empiecen a experimentar, probar, mejorar y todo lo demás. Bien. Ahí ya prácticamente empiezo a meter más detalles y empiezo a poner algunas ramitas, pues, para que se vea más, ¿cómo se llama? Más natural, ¿no? Más orgánico. Entonces empecé a sacar algunas cositas, ponerle alguna textura ahí a la madera o a los troncos, ¿no? Con un pincel medio, un poquito medio borroso. Y sí, eso que igual, si ustedes quieren, les podría hacer algún tutorial de alguna aplicación o qué, cuáles son las aplicaciones que yo utilizo para dibujar, ¿no? Para que ustedes puedan lograr también algunos buenos trabajos hasta pues con el celular, ¿no? Teniendo a veces un perdón, una pen, pues pueden hacer buenos trabajos. Simplemente que insisto, hay que adaptarnos a lo que tenemos y a lo que vamos realizando. Yo algunos programas que por ejemplo llego a utilizar pues es el Painter, el Medibank,
Autodesk, pues ahí voy viendo a ver cuál, cuál es el que me agrada y cuál sí, cuál no. Hay unos que son obviamente de paga y pues no hay más que veces que comprarlo, pero son buenos. Hay otros que no tanto. Y pues ya, yo creo que uno de los buenos programas que pueden haber, pues hay varios. Y si ustedes quieren que les recomiende, adelante, pero existe. Háganmelo saber para que yo pueda invitarlo. Ya ahí estoy colocando lo que llamamos una perspectiva ambiental con una un poquito más claro. Empiezo a trabajar esa profundidad para que se vea más alejado. Ahí le empiezo a buscar alguna capa que me guste. Encuentro esa, ¿no? Que es luminosidad. No. Entonces ahí me gustó esa y pues ahí la dejé, ¿no? Me gustó.